Posición prioritaria resaltada. Avanza hacia el marcador. ¡Aquí! ¡Agente! ¡Estoy en la puerta! ¡Agente! ¡Por aquí! ¡Necesito apoyo! ¡Salta por encima! ¡Ya te tengo! ¡Todos en posición! ¡Se nos acercan desde detrás de esa barrera! ¡Vienen enemigos! ¡Sigue disparando y acaba con ellos! ¡No dejan de venir! ¡Hay que resistir! ¡Sigue avanzando! ¡No estás mucho en el mismo sitio! ¡Mi situación es crítica! ¡Cúbrame! ¡Agente! ¡Tenemos que bajar y ayudarlo! ¡Este para mí! ¡Vigilen el perímetro! Ocúpate de las barricadas. Y que alguien llame a las patrullas para que estén atentas a los rezagados. Algunos malditos escaparon. No esperaba otro ataque tan pronto. ¿Estás bien? A este paso vamos a tener que mudarnos. Vamos, ayúdame con esto. No damos abasto con tanta gente que proteger. Otra vez no. ¡Vamos a la ribera! No puede ser. Un código de emergencia, con coordenadas de Washington DC. ¿Cómo es posible? ¡Al suelo! ¡Todos tírense al suelo! Alguien debe quedarse. No podemos abandonar esta gente. No sé qué sucedió, pero hay que hacer algo o se acabó. ¡Ve tú! ¡Haré lo que pueda! Dábamos todo por hecho. Teníamos el café por la mañana. Teníamos wifi gratis. Pero cuando nos lo quitaron, sobrevivimos. Cuando fallaron las comunicaciones, se pararon los trenes y se cayó internet, sobrevivimos. Pero cuando saquearon las farmacias y cerraron los hospitales, el asma se volvió letal. Y sin la protección de la policía, ¿tenían algún arma? ¿Y sus vecinos? Algunos sobrevivieron. Somos una especie fuerte. En pleno fin del mundo, hallamos el modo de seguir. Y por primera vez desde hace siglos, lo que queremos es justo lo que necesitamos.
A pesar del desastre, nos ayudamos unos a otros. Levantamos comunidades sobre las ruinas de las anteriores. Nos adaptamos. Sobrevivimos. Recreamos la normalidad. Pero también están aquellos que no construyen, que no aportan. Hienas que abusan del débil. Han hecho sangrar al mundo. Pero no estamos solos. Unos valientes han jurado protegernos y salvar lo que queda. Ellos nos unen. Nos recuerdan que somos un pueblo. Son nuestro escudo, nuestra luz. Pero si esa luz se apaga, ¿quién podrá salvarnos? Han pasado 7 meses desde el brote. Seguimos viviendo con miedo al virus, el dinero mortal. Pero el peligro real está afuera, esperando. Alerta entrante en el canal de emergencia SHD. Prioridad Flash. Están atacando la base de operaciones. Fuerzas hostiles asaltan nuestro perímetro sur. Necesitamos ayuda inmediata. Repito, necesitamos ayuda de cualquier agente cercano.
A todo el personal, la Casa Blanca sufre un ataque. Lo digo en serio, repito, no es un simulacro. Estamos aquí para que nadie nos agarre desde atrás. ¡Mantengan los putos ojos abiertos! Dirigiéndose hacia el norte, hacia la Casa Blanca. Parece que mató a varios hienas y se acerca a nuestra posición. Agente, si puedes oír esta frecuencia, sigue avanzando y atrapa por sorpresa a esos cabrones. Hey, gracias por darnos una mano. Deberías hablar con Manny, nuestro coordinador. Está arriba en la sala azul. Y pasa por aquí si necesitas ayuda con la tecnología.
Este eres tú. Estás en DC. Soy Manny, de comunicaciones. Supongo que vienes por la alerta de The Division. Me alegro de verte. Voy a explicarte lo jodidos que estamos. Desde la caída de la JTF, la ciudad se ha convertido en un patio de juegos de cabrones asesinos. Existen varias facciones y un montón de oportunistas que viven de las sobras. Luego están los asentamientos de civiles que resisten ante estos monstruos. Necesitan más ayuda de la que podemos darles, sobre todo desde que cayó la red de The Division. Esa es Kelso. Es una de las pocas agentes que quedan en Washington. Está realizando una misión afuera del asentamiento del teatro. Deberías ir a verla. Si alguien sabe cómo reactivar los sistemas, es ella. Ah, y aprovecha para presentarte ante los lugareños. Les consolará saber que hay un nuevo sheriff en la ciudad. Por cierto, agente, ve al piso de abajo y habla con el intendente. Puede facilitarte tecnología de The Division. Necesitarás lo último de lo último. Parece que ya puedes aprender una nueva habilidad. ¿Cuál será? ¡Adiós! El asentamiento del teatro está al este. Lo más probable es que encuentres problemas por el camino. Tendrás que ir paso a paso, pero seguro te las arreglarás.